Y bueno, pues Minitoon lanzó en su Twitter un nuevo avance sobre Piggy, un avance un poco extraño que es una conversación entre dos personajes que no conocemos, así que voy a analizarlo porque no tengo nada que hacer con mi vida, así que vamos a ver. Esta conversación es entre dos personas, uno que es Benjamín y otro que es un personaje desconocido que no sabemos el nombre, pero que sabemos que es el dueño de la compañía de los robots. Llamémoslo Josefino. Qué nombre tan random el que escogí. Benjamín le cuenta a Josefino que están teniendo problemas con la empresa. Josefino pregunta por qué. Así no se llama Josefino. Es que está muy raro el nombre. Que están teniendo problemas con la empresa porque al parecer el ex consultante técnico, o sea, Ryder Page, se fue de la empresa hace una semana más o menos y se llevó con él un cassette que él grabó para dar la introducción de las personas que iban a entrar a trabajar. Ya saben, el video que vimos la semana pasada de Ryder. Josefino dice que no ve el problema. Dice que problema tiene que tener eso. Y bueno, pues Benjamín le dice que las personas no tomaron muy bien ese video, ya que habían ciertas cosas en el video que se daban para malinterpretar, como de que los robots eran malos, o como de que habían convertido a Ryder en un robot, o que no sé qué, y que los robots tenían el control y que eso estaba muy mal. Nah, ¿en serio, Benjamín? ¿Cómo se te ocurre que íbamos a pensar eso? No, para nada, nadie. Pero nadie pensó que esos robots eran malos. Sí, no, casi nadie. La bicoca del globo terráqueo, nomás. Porque no es como si hubieras mostrado 5 tipos de delitos en ese video, ¿no? O sea, literalmente en ese video habían como 5 delitos. Tenemos control y manipulación por parte de los robots. Tenemos envenenamiento por esta comida tan deliciosa. Y tenemos de paso violencia por lo que el robot le hizo a Ryder. Y de paso, no sé, violación a los derechos fundamentales. Porque, o sea, ¿qué es esto? Nadie, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurrió que íbamos a pensar eso, eh? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a ser capaz de hacer algo así? Uy, sí. ¿Cómo se me ocurrió pensar en algo así? Estos ricos. Pues ahora ellos están teniendo problemas porque la empresa está teniendo como mala reputación, ¿no es cierto? Así que acá ellos tienen dos opciones. La primera es llamar a Ryder otra vez y que desmienta las acusaciones. Acabo de darme cuenta que le estoy diciendo Benjamín en nombre latino, pero es Benjamín. All right, Benjamin. Claro, con Benjamín. Perdón, otra vez. Que la única forma que ellos tendrían para limpiar esa reputación es llamar a Ryder y que Ryder desmienta todas las acusaciones que se están dando. Cosa que no veo muy conveniente, ¿sabes? Si yo fuera Ryder, yo no vuelvo. O sea, no, en serio. Si yo veo que esa empresa es una empresa manipuladora que lo único que me hace es obligar a hacer cosas que yo no quiero, yo no vuelvo. No. Yo no vuelvo. Si yo fuera Ryder, los demando. O si no, me escapo del país, si se pudiera. Pero no, si yo fuera Ryder, yo no vuelvo. O dice también que podrían llevar a Ryder a la corte, es decir, demandar a Ryder. Demandarlo por hacer difamación de ese video. Sí, lo que me parece algo muy cruel considerando que Ryder solo estaba cumpliendo con un trabajo. O sea, desgraciado. Y aquí Josefino dice que es mejor que la misma empresa dé la cara con las acusaciones. Que la misma empresa desmienta las acusaciones. Pero Benjamín dice que no es una muy buena idea, ya que las personas no suelen tomar eso de manera muy positiva. Las personas no suelen creer ese tipo de disculpas, por así decirlo, pues, y literalmente. O sea, nosotros en este momento estamos acusando a Coca-Cola por gastarse 20 litros de agua por una botella, ¿sí? Y la empresa no dice nada al respecto. Coca-Cola no dice nada. Y Coca-Cola tampoco le conviene disculparse o decir algo al respecto, porque va a hacer que sea peor. O sea, mejor dicho, ¿sí? ¿Me entienden? Es como igual, ¿no?
Josefino se pone muy furioso, ya que dice que esa es su compañía y de que si su empresa está teniendo mala reputación a la vista del público, él no va a hacer que se quede así. Sin embargo, pues Benjamín le dice, bueno, pero es que mira que no es muy conveniente, pero bueno, si tú quieres, pues lo hago, ¿no? Dicen que van a hacer como pues una especie como de carta o como de guión, como para decir, perdónennos por los malos entendidos y que no sé qué. Y también le pide a Benjamín que le muestre el cassette y también le pide que reúna a todo el equipo posible. Tengo dudas existenciales. ¿Quién rayos es Benjamín? Pues bueno, yo tengo la teoría que Benjamín es el oso que podemos ver en adelantos de Piggy de los Wood, el capítulo 4. Era un personaje que tenía vista de que era muy importante, pero como el capítulo 4 todavía no ha salido, pues no es como que entendamos muy bien quién es él. No sé tan siquiera si este personaje tiene nombre, pero yo apuesto de que ese personaje es Benjamín. Que me parta un rayo si es mentira. Ahora, con respecto a Josefino, así no se llama, es que le puse ese apodo. Es un personaje que no conocemos, sabemos que es el dueño de la empresa y de que pues está con malas intenciones. Ahora, acá en la conversación dicen algo. Creo que me equivoqué en el video anterior, ya que yo había dicho que el EEP era la empresa que se encargaba de construir a los robots. Pero EEP no es la empresa que se encarga de construir a los robots. EEP parece más o tiene más pinta de un programa de televisión. Y creo que es obvio, o sea, Marchis, era obvio. Ay, literalmente dice programa de emprendimiento. Eso es un programa de televisión, o sea, literalmente el logo parece el logo de Televisa. Televisa presenta. Digo que es un programa de televisión porque en el video él dice que todo el mundo estaba enojado, incluyendo el EEP. Lo que significa que, bueno, la empresa de televisión, o bueno, si no era una empresa de televisión, pues era pues una empresa. O puede ser un programa de esos, de fundación o algo así, pues se enojó. Pues obvio, pues quién no se enojaría con un video así, man. Dándonos a entender que, bueno, pues el EP pues no es la empresa, ¿no? También pues me preocupa un poco por lo que pues ellos dijeron que reunieran a todo el equipo posible, lo que significa que puede haber una guerra entre los robots y quién sabe quién, así como tipo Piggy de los Bug, así que pues no sé, o tal vez eso sea el próximo Piggy Intercity o el spin-off. Me da como curiosidad ver cómo todo ese avance, no sé. Y bueno, no tengo muchas cosas que decir al respecto, ya creo que todo lo dije en el último video, pero sí me da mucha curiosidad saber cómo va a ser como todo este lore de los robots, porque da para entender de que, bueno, primero, obvio, la empresa no tiene buenas intenciones. Ryder se salió de la empresa, al parecer porque pues esa empresa pues es una basura. Y me da miedo también porque la empresa creo que estaría dispuesto a quemar al pobre Ryder con tal de que se desmientan todas las acusaciones. Ya saben, lo típico de las compañías hoy en día. Un dato curioso, creo que fue Beasley el que hizo la voz del dueño de la compañía, Josefino. Sí, si no se llama Josefino, demando a Minitoon. No, mentiras. Josefino. Nombre super cool. Y bueno, este es un mini análisis pequeñito. Díganme qué otras teorías tienen al respecto con este audio. Y nada, no olviden suscribirte, es gratis, dale like al video. Comparte el video también. Y bueno, nos vemos. Bye.